Bienvenidos y bienvenidas al nuevo evento del MOOC Learning Analytics en Educación del INTEF en su segunda edición. Mi nombre es Alberto García, profesor de lengua en el IES Santa Cristina de Lena en Asturias y creador y facilitador del curso. Hoy tendremos a cinco grandes expertos en analíticas del aprendizaje en un evento que tendrá el siguiente formato. Se plantearán tres preguntas que nuestros invitados irán respondiendo de manera consecutiva. Y vamos ya con su presentación. Ellos son Daniel Amo, que es ingeniero técnico en informática de gestión y actualmente profesor en la Universidad Ramon Lluch de Barcelona. Es autor del blog edulíticas.com y de los libros Learning Analytics, la narrativa del aprendizaje a través de los datos, y Analítica del aprendizaje, 30 experiencias con datos en el aula. A continuación tenemos a dos coautores del libro de Daniel que acabo de citar, Miguel Ángel Azorín e Iñaki Sanz. Miguel Ángel, más conocido en redes como Flip Primary, es profesor y coordinador de marketing educativo en el Colegio Padre Deón de Novelda, coach y embajador de numerosas aplicaciones digitales. Cree en la motivación del alumnado, en el trabajo en el aula para que sean el centro de su aprendizaje a través del modelo Flip y ADP. El segundo coautor del libro es Iñaki Fernández, profesor de biología en secundaria y responsable de innovación tecnológica del Colegio Real Monasterio de Santa Isabel en Barcelona. Formador de docentes y entusiasta impulsor del aprendizaje activo y cooperativo. A continuación tendremos a Marco Sanz, que es profesor de secundaria en el Colegio El Pilar Maristas de Zaragoza, desde donde trata de impulsar un proyecto de competencia digital desde su equipo de innovación. Ha colaborado en la web Flip Classroom y edulíticas.com. Finalmente, Juan Francisco Hernández es licenciado en astrofísica y es profesor de matemáticas y física y química en el Colegio Hispano-Inglés. Es promotor de las webs Esto no entra en el examen y Esto sí entra en el examen y de una app dedicada a la Flip Classroom. Por supuesto, trabaja desde el enfoque Flip, lo que le permite llenar el tiempo del aula de actividades más dinámicas y atractivas. Muchas gracias a los cinco por vuestra generosidad. Y tras los prolegómenos, ¿os parece que comencemos con las preguntas? Vamos allá con la primera de las tres preguntas. ¿Nos podríais contar vuestra experiencia con las analíticas del aprendizaje? Mi experiencia con la analítica del aprendizaje se remonta por ahí al 2014, cuando estaba aprendiendo o entrando en esos cursos online masivos y abiertos, lo que son los MOOCs. Me di cuenta que como profesor de este tipo de cursos, cuando hay muchos alumnos y además estamos en un contexto absolutamente online, no hay interacción física, necesitas herramientas que te vayan explicando, que te vayan contando, con las que puedas aprender cómo están evolucionando los alumnos y cómo están progresando para poder dar feedback de calidad, ¿no? Para poder saber cómo están yendo cada uno de los alumnos y poder redirigirles en su proceso de aprendizaje. Si esto lo trasladamos en entornos físicos, yo en esta época estaba en la educación primaria, educación secundaria, y necesitaba herramientas para entender cómo ese paso que estábamos haciendo de la aula física al aula virtual con todas esas herramientas y todos esos dispositivos que estamos añadiendo en el aula y que ahora ya estamos absolutamente acostumbrados, pues en ese momento necesitamos herramientas para comprender qué estaban haciendo los alumnos en entornos online, sobre todo para dar soporte a pedagogías y a metodologías como Flip Classroom, como Flip Learning, que los alumnos están aprendiendo fuera del aula, en esos tiempos fuera del aula, pues necesitamos herramientas rigurosas, objetivas, científicas, que nos den datos con los cuales tomar decisiones y poder tutorizar, hacer un seguimiento, ver cómo van progresando los alumnos y ayudarles en ese camino. Así que empecé con cursos masivos, lo trasladé a primera y secundaria y ahora que estoy en la universidad, pues sigo haciendo lo mismo, ¿no? Yo en la universidad tengo un entorno virtual basado en Moodle y ahí pues necesito conocer qué es lo que están haciendo los alumnos. La analítica del aprendizaje, que me da datos con los que tengo más referencias, puedo tomar decisiones para conocer cómo están progresando los alumnos y puedo tomar decisiones con esos datos para reorientarles y para darles sobre todo feedback de calidad y feedback a tiempo real y cuando sea absolutamente necesario. Mi experiencia dentro de la analítica de aprendizaje viene desde hace un par de años,
cuando descubrí que, pues bueno, pues como supongo que como todo el mundo, nuestros alumnos, nuestro alumnado, hace actividades bien, tiene actividades en las que va errando y va fallando, pero aunque fuesen fallando, no conseguían asimilar y aprender de ese error. Por lo tanto, el fallo seguía apareciendo en las mismas tareas, en las mismas actividades, y de repente un día pues, se me encendió la bombillita. Yo creo que es algo que siempre tenemos ahí, ¿no? Esa pequeña alarma que nos va funcionando de vez en cuando, y se me ocurrió hacer una actividad o meter un elemento al que llamamos nosotros el home round, que es hacer una actividad completa en la clase, ¿verdad? Yo tengo, o bueno, sigo teniendo, en aquel momento también tenía 31 alumnos en el aula, igual que ahora. Y entonces lo que se me ocurrió a mí fue poner una rayita, una fracción de 31 alumnos, y luego íbamos viendo y analizando qué cantidad de alumnos, después de realizar las tareas y por tarea, por cada tarea, había realizado bien la actividad. Si lográbamos hacer los 31 de 31, entonces abríamos la puerta y hacíamos mucho ruido, aplaudíamos muy fuerte para que todo el mundo del colegio supiese que habíamos realizado bien la actividad. Si en algún momento iba bajando el número, por ejemplo, imaginaros que de 31 habían hecho bien la actividad 16 alumnos, entonces ahí lo que íbamos viendo era los motivos por los que iban fallando, volvíamos a realizar una actividad similar, íbamos comprobando cuáles eran los errores nuevos que habían aparecido, y así constantemente hasta que ellos iban aprendiendo de sus errores. Y eso es pues quizá lo que más me ha servido a mí, ese pequeño juego del home round, para poder analizar el aprendizaje dentro del aula, aparte de las diversas herramientas digitales que podamos utilizar, como son los formularios de Google, o pueda ser utilizar el Puzzle, como estamos haciendo este año, para ir analizando todo lo que mi alumnado va aprendiendo. Y sobre todo, a mí lo que más me sirve es el error, dónde están fallando, para analizarlo y poder sacar aprendizaje de ese error, y que ese error se vuelva al final un contenido que ellos han aprendido, han asimilado, y podréis seguir avanzando en los contenidos que vamos a trabajar dentro del aula. Bueno, en mi caso, la experiencia con Learning Analytics consiste en aplicar una estrategia que se llama ganancia de aprendizaje. Esta estrategia lo que hace es proponer dos test a los alumnos, uno antes de comenzar el temario, cuando aún no se ha visto nada de un tema, y la segunda parte se hace por sorpresa en algún momento cuando el tema ya se ha trabajado por proyectos, por debates, casos, etc., ¿no? Ese test sí que tiene que cumplir unos requisitos, que son que las preguntas de esos conceptos no sean preguntas de definiciones de conceptos, sino en las que el alumno deba demostrar que comprende y sabe aplicar el concepto, ¿no? Bueno, entonces, nosotros cuando empezamos el tema, antes de empezar el tema, lanzamos el test, trabajamos el tema y después, por sorpresa, como he comentado, volvemos a lanzar el test. Y ahí me dan dos datos importantes, que es lo que sabe el alumno antes de ver el tema y lo que sabe el alumno después de ver el tema. Y ahí, a partir de ahí, hacemos dos cálculos importantes. Uno se llama ganancia de aprendizaje absoluto, que viene a dar el valor absoluto de ganancia en tanto por ciento del alumno. Por ejemplo, si un alumno ha sacado un 2 en el primer test y un 10 en el segundo, ha ganado un 80%, 8 puntos, un 80%. Es el valor absoluto de ganancia de aprendizaje. Y el segundo, que es es un dato que aporta mucha información, es la ganancia relativa de aprendizaje. En este caso, lo que hacemos es ver qué tanto por ciento de ganancia ha tenido el alumno, pero respecto de la primera nota, o sea, de la primera nota a lo que podría ganar para llegar a la máxima nota, que sería un 10, lo normal, en cuánto se ha quedado. Por ejemplo, un alumno que ha sacado un 4 en el primer test y en el segundo ha subido a 10, la ganancia relativa es de 6 puntos que podría haber ganado desde 4 hasta 6, ha ganado los 6, por lo tanto, su ganancia relativa es del 100%. Pero si hubiera ganado de 4 a 7, 3 puntos, en lugar de 6,
habría ganado la mitad, 3 puntos, con lo cual su ganancia relativa sería el 50%. Y ese dato pues es muy bueno, ¿no?, para los alumnos, porque saben un poco el esfuerzo que han hecho para poder llegar a la nota máxima. Entonces, es un dato que cuesta a veces entenderlo un poco, pero cuando lo vas trabajando, pues lo pillan bastante bien y les gusta, ¿no? Mi experiencia es bastante buena con los alumnos, porque les trabajamos esto en todos los temas que vemos, e insistimos bastante en que ellos tienen que ver y analizar esos datos. Aparte de que yo los pueda ver y comentarlos individualmente, siempre, yo les mando, gracias a la aplicación Idoceo, les voy mandando regularmente todas las calificaciones que van obteniendo, con las rúbricas, etcétera, y entre ellas esta. De modo que ellos tienen que ir analizando cómo van progresando en su aprendizaje gracias a este dato y otros más, ¿no? Pero en este caso concreto, con la ganancia de aprendizaje. Y siempre lo hago de forma individual, es decir, cada uno lo va viendo de forma individual con sus datos que le van llegando, ¿no? Hola, ¿qué tal? Os voy a contar un poco cómo empecé en esto de la analítica de datos. Fue de manera muy improvisada, muy natural también, sin pretenderlo, sin buscarlo, sin pensar y sin saber realmente que estaba haciendo analítica de datos. Yo simplemente me encontré con estas hojas de datos, estas hojas de notas de alumnos, con las que, bueno, se pueden hacer muchas cosas, donde se puede obtener mucha información, pero que esa información no está accesible directamente o no está accesible fácilmente, gráficamente. Y a mí me resultaba incómodo el tener que ir al detalle uno por uno y con cuidado de no saltarte en ningún caso relevante del que se pudiera escapar alguna información. Y luego otra visión que me gustaba darle a estos datos era tener resultados globales, pero contextualizados, que tuvieran un sentido y poder extraer una información que realmente fuera útil, ¿no? Porque si no, se limitaba simplemente a números y más números. Entonces, una de las primeras cosas que se me ocurrió, como a tanta otra gente se le ha ocurrido, no soy innovador en este sentido, pero bueno, fue coger los datos, ponerlos en una hoja de cálculo y, bueno, darle un poco de vida, darle un poco de color. Utilizando formatos condicionales, bueno, en el blog de Daniel Amo, en Edulíticas, podéis ver un artículo donde, pues bueno, cuento con un poco de detalle cómo fui haciendo estas cosas. Aquí simplemente lo que vemos es los mismos datos que antes, pero ya señalados de, pues eso, ¿no? Con un formato condicional que representa en un color las notas altas y en otro color las notas bajas y, pues, bueno, las intermedias se quedan ahí en amarillo. ¿Qué información saco de aquí? Pues, siendo los mismos datos que antes, directamente estoy obteniendo, aquellas filas en las que encuentro algún elemento que se sale de la media, ¿no? En este caso, algún alumno que tiene calificaciones sustancialmente por debajo de la media, con un número alto de suspensos, indicados en color rojo, pero también puedo ver los alumnos que destacan por arriba, ¿no? Porque tienen en toda su fila pues los datos en un color verde más intenso, ¿no? Sin tener que estar leyendo el valor numérico de cada una de las casillas. También en cada columna, que corresponde a cada asignatura, puedo encontrar valores que representan las notas que han obtenido los alumnos en cada una de las materias, ¿vale? Me tengo que decir que para hacer esta gráfica he cogido valores pues bastante aleatorios y bastante inventados para que fuera más visual y que pudiéramos verlo. Digo, para que nadie se me enfade si vemos asignaturas que parecen las buenas, las malas, las fáciles o las difíciles, ¿no? Ha sido, un copia-pega de datos totalmente inconexos para que también no hubiera ninguna manera de saber de dónde estaban sacados, ¿no? Pero son mapas que te los encuentras en una clase real, ¿no? En una materia, en otra, con más alumnos, con menos alumnos, pero son cosas que te vas a encontrar ahí. ¿Qué más vi? Pues vi que cuando hacía gráficas sobre los resultados de las calificaciones, encontraba clases que, teniendo el mismo promedio de calificaciones, la distribución de esas notas era, pues, o bien muy homogénea, donde
pues el grueso de la inmensa mayoría de los alumnos sacaban unos resultados similares, y en otras clases teníamos una distribución mucho más heterogénea, donde había alumnos que destacaban mucho por arriba y otros que destacaban pues con calificaciones más bajas, ¿no? Claro, esas dos clases son muy diferentes, aunque el valor de notas promedio sea el mismo, son clases en las que hay que trabajar de manera diferente porque la homogeneidad de los alumnos cambia, o la heterogeneidad en este caso cambia. Y requiere pues el centrar la atención en esos alumnos que requieren pues esa individualización y esa atención más específica a las necesidades que pueden estar teniendo, ¿no? Lo mismo veía con el número de suspensos, que da igual cuántos suspensos haya en una clase, porque lo que importa es cómo están distribuidos, ¿no? Si esos suspensos se concentran en un grueso de alumnos, o esos suspensos están más repartidos un poco entre todos, ¿no? Porque, bueno, pues puede llevar a dinámicas de trabajo en clase pues que son muy diferentes, ¿no? Cuando el grueso de los alumnos va funcionando y va sacando adelante las materias y los objetivos, no es lo mismo que grupos donde el conjunto en global pues presenta más dificultades, ¿no? A la hora de trabajar, pues desde luego que tenemos que adaptarnos a la realidad de cada grupo, ¿no? No podemos pretender que los alumnos, que cada grupo de alumnos se adapte a las características del profesor, que también tendrán que hacerlo, ¿no? Pero desde luego somos nosotros los docentes los que tenemos que adaptarnos a la circunstancia y a la realidad que tenemos en cada grupo, ¿no? Y analizando los datos, pues podemos saber de qué grupo se trata. Con los promedios y en las materias, pues vemos lo mismo, ¿no? Como en un mismo curso, en una clase, podemos tener unos resultados pues bastante planos, bastante homogéneos, sin altibajos entre unas materias y otras, mientras que en otro grupo pues podemos encontrar que en una asignatura tienen resultados muy altos, en otra muy bajos, ¿no? Y entonces, bueno, pues podemos ver ahí que puede haber un problema de motivación o de, bueno, que los alumnos son selectivos a la hora de decidir pues en qué materia deciden poner más esfuerzo o menos, o que realmente es un grupo que está presentando gran dificultad pues en las matemáticas o en los idiomas, ¿vale? Cosa que puede suceder. Claro, esto, analizar estos resultados sirve de algo si realmente, a partir de las consecuencias que extraemos, vamos después a realizar una labor, vamos a modificar algo, vamos a cambiar cosas que nos lleven a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Si solamente estamos analizando unos resultados finales y no somos capaces de hacer nada con ellos, pues sí, tenemos unas gráficas, unas hojas muy bonitas con colores, pero no estamos aportando realmente nada, ¿no? Al final el objetivo es coger todos estos datos y utilizarlos en beneficio de nuestros alumnos, ¿no? Para eso, bueno, pues luego os contaré cómo, después de esto ya una segunda vuelta es el no esperar a tener unos resultados finales de una evaluación, sino que, bueno, toda esta analítica de datos se puede hacer desde el principio, ¿no? Desde que comienza un trimestre, desde que comienza una clase, podemos estar analizando, pues, bueno, qué está pasando en nuestro grupo, qué está pasando en el aula, y tomar medidas durante el proceso de aprendizaje y no solamente como una valoración al final. Mi experiencia con la analítica del aprendizaje es muy positiva, puesto que yo en un momento dado, dentro de este enfoque de Flipped Classroom, quería trabajar por proyectos en el aula, no que los hicieran en casa, sino que los hiciesen aquí en clase y en equipo. Claro, esto implicaba trasladar gran parte de las clases que se impartían aquí en el aula a casa, y yo quería tener un sistema lo más fiable posible que me permitiese hacer un seguimiento de la adquisición de contenidos que estaban realizando los alumnos. Pues bien, sacar partido a estos entornos virtuales de aprendizaje que generan un volumen de datos increíble me ha permitido trabajar de esta manera. Por un lado, tengo una retroalimentación de la adquisición de contenidos que están haciendo mis alumnos, y por otro lado me permite, en base a estos datos, elaborar planes y estrategias de mejora del aprendizaje. Aquí en este apartado quiero destacar que también me ha ayudado y respecto a mi mejora como docente, puesto que yo quería saber si los alumnos estaban más contentos con esta forma, con esta metodología, y estaban aprendiendo mejor. Pero claro, yo me encontraba en la tesitura de que si iba un chico le preguntaba
que si estaba contento con esta forma de trabajar, pues evidentemente que me iba a decir que estaba contentísimo, puesto que soy su profesor. Pero yo quería, como dije antes, saberlo fehacientemente. Entonces, se me ocurrió hace unos años mandar unos formularios, unos cuestionarios anónimos a través de la plataforma de Google. Y bien, en esos cuestionarios pues les pregunto por todo, por si están si aprecian que están aprendiendo mejor, si les gusta más las actividades que hacen en clase, si se sienten más protagonistas de su aprendizaje, si les gusta la música que les pongo en clase, si los vídeos explicativos que llevan para casa son útiles, y además pueden añadir un comentario. En este sentido yo me acuerdo de la frase que se dice que el que no mide no mejora, pero el que no mide objetivamente, porque tenemos la tendencia a pensar que medir es ir y preguntarle a los alumnos, y esto no es así. Y entonces para mí esto es importante, y a mí por lo menos me ha ayudado como docente, que ellos tengan la posibilidad también, no solo de evaluarlo yo a ellos, sino ellos a mí. Y pues para mí esto ha sido un aspecto importante dentro de la analítica del aprendizaje. Yo sí insistiría en que las herramientas tecnológicas que elijamos sí que sean fiables y sí que puede que arrojen datos que sean objetivos y comparables. Segunda pregunta para los cinco. Cuando hablamos de Learning Analytics, la privacidad de los datos siempre resulta un tema sensible. ¿Cuál sería entonces el equilibrio entre el uso de los datos y el derecho a la privacidad? En procesos de analítica del aprendizaje, mantener un equilibrio entre los datos personales de los alumnos y su derecho a la privacidad es complejo, es sensible, sobre todo cuando están interviniendo menores, pero a la vez puede ser, y yo creo que es, sencillo en el contexto legal en el que estamos. Para mantener este equilibrio, para reducir la desconfianza en la recolección y análisis y tratamiento en general de los datos recolectados de los alumnos en procesos de analítica del aprendizaje, tenemos que utilizar dos pilares fundamentales. Por un lado, el sentido común. Como educadores tenemos una gran preocupación por la identidad de los alumnos en entornos virtuales para proteger sobre todo sus datos personales compartidos, para proteger su avatar o su doble personalidad online que al final trasciende al físico siempre. Así que esta preocupación se puede ver reducida aplicando el sentido común. No vamos a compartir fotos de los alumnos en abierto, no vamos a compartir datos, no vamos a empezar a compartir datos personales de los alumnos en cualquier aplicación que nos encontremos, porque al final tenemos a disposición un gran abanico de aplicaciones digitales conectadas con distintos servidores de distintos lugares del mundo, y compartir información de forma indiscriminada de nuestros alumnos pues puede que los estemos poniendo en un grave aprieto, ¿no? Así que sentido común en primer lugar, y todo eso que vayamos a hacer, pues espera, pero ¿por qué? Bueno, porque pueden suceder cosas malas y más vale pensarse dos veces lo que vamos a hacer como profesores en un entorno digital donde haya datos de los alumnos y no sepamos dónde van a acabar cuando estemos utilizándolas. En segundo lugar, la legalidad nos ampara en el sentido de que tenemos una LOPD GDD en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, y luego un Reglamento General de Protección de Datos que nos viene desde Europa, ¿vale? Y que nos regula a todos y que al final aterriza en esta LOPD GDD y que nos dice cómo tenemos que actuar o cómo las entidades que ofrecen servicios de tratamiento de datos, como las educativas donde hay procesos de analítica del aprendizaje, y qué derechos tienen los alumnos, nos dice cómo tenemos que actuarnos todos para que haya una cierta confianza, ¿vale? Eso es lo que tenemos que utilizar. Los centros tienen que dar información a los profesores y los profesores tienen que aplicar las directivas que les den los centros para que el proyecto de centro educativo en base a la legalidad pues surja y se desarrolle con naturalidad. Así que sentido común por un lado, legalidad por otro y sobre todo dibujar un contexto de confianza proactiva en el sentido de que no nos vamos a esperar que sucedan cosas malas, sino que vamos a ser proactivos en la anonimización o en la protección de estos datos de los alumnos con cosas muy sencillas. Es decir, en lugar de poner nombres, podemos poner números de la lista de los alumnos y así podemos proteger sus identidades en aplicaciones online.
Hay que leerse las leyes, hay que actuar con sentido común y entonces podemos empezar a dibujar un equilibrio entre el uso de datos personales y metadatos de los alumnos en procesos virtuales de aprendizaje mediados por analítica del aprendizaje y los derechos de la privacidad que están marcados, establecidos por las leyes. Bueno, y de todas estas herramientas digitales que vamos a usar o estamos usando siempre en el aula y que nos van a servir para analizar el aprendizaje de nuestros alumnos, de nuestro alumnado, pues sí que es verdad que hoy en día debemos de llevar un cuidado con la privacidad de datos, que yo creo que es bastante, bastante importante. Pero bueno, siempre hay herramientas que cumplen esa normativa y que nos facilitan además tanto la analítica como el aprendizaje del que estamos hablando. Yo las herramientas que utilizo pues son la cuenta corporativa de G Suite que tenemos en el centro y que esos datos están privados. Y luego si vamos a utilizar cualquier otro tipo de herramienta, pues yo lo que aconsejo siempre es que en lugar de poner los nombres, pongamos un nick, pongamos un apodo, pongamos un número para que nadie sepa pues qué nombre pertenece a ese alumno o a esa alumna, y en lugar de poner una foto, pues ponerle un pequeño avatar o ponerle algún elemento identificativo de cada alumno, y así vamos a proteger siempre los datos de nuestros alumnos si en algún momento hay alguna herramienta en la que podamos tener algún tipo de duda si la política de privacidad de datos no pueda cumplirla o pensemos que haya algún tipo de peligro. Pero vamos, siempre buscando, investigando y preguntando, vamos a encontrar que la gran mayoría de herramientas pues cumplen esta normativa, cumplen esta ley y no vamos a tener ningún problema, que yo creo que es algo muy preocupante hoy en nuestro día a día, ya que los datos, pues una vez están en manos de cualquier empresa, no sabemos luego nunca quién los va a poder comprar y quién va a poder utilizarlos el día de mañana. Bueno, respecto a la privacidad de los datos, sí, es fundamental que haya una privacidad, que los datos no corran por ahí. Bueno, pues lo que hago es simplemente a cada alumno le hago llegar sus datos, además de forma regular, porque creo que es importante que ellos, que se adueñan del aprendizaje, de su propio aprendizaje, deben responsabilizarse y por lo tanto deben saber qué calificaciones están sacando, cómo les he valorado la rúbrica, si han hecho autoevaluación y coevaluación. Todos esos datos le van llegando de forma individual por correo electrónico a cada alumno, ¿no? En mi caso, con la garantía de aprendizaje, pues pasa exactamente lo mismo. En ese documento que yo envío a través de IDOCEO por correo electrónico a cada alumno, le llega el dato de ganancia de aprendizaje, tanto la nota del primer test, la nota del segundo, como la ganancia absoluta y la ganancia relativa. Todo en un entorno privado. La privacidad de nuestros alumnos es un tema sensible y, bueno, yo no soy experto en protección de datos, ¿no? Aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo. Yo simplemente, en mi experiencia, creo que trabajar con plataformas como G Suite, como Google Classroom, pues bueno, aportan una cierta garantía de que se están cumpliendo la protección de datos. Sabemos que se está cumpliendo porque está certificado que esto es así. Y cuando trabajamos con entidades o con plataformas que, bueno, que nos pueden causar algo más de duda, hay un montón de maneras de hacerlo, ¿no? Podemos trabajar con nombres anonimizados, con códigos de alumnos que no revelen ningún dato personal, ¿no? Las cuentas de correo que utilizamos en nuestros alumnos pueden ser cuentas que tampoco están revelando su identidad completa, sino que, bueno, puede contener parte del nombre, parte del apellido, pero de manera que nosotros podemos identificar a los alumnos, pero desde fuera sea mucho más difícil esa identificación, ¿no? Luego, cuando volcamos los resultados que nos brindan estas plataformas, nosotros ya sabemos quién son esos alumnos, nosotros sí que les ponemos nombre, apellidos, cara, teléfono, dirección, lo que haga falta. Pero en la plataforma en la que estamos trabajando, pues ellos mismos se han podido registrar con sus iniciales, con, ya digo, con un código relativamente anónimo que nosotros podamos identificar, pero que de cara al exterior pues no signifique nada, ¿no? Al final, si lo único que estamos utilizando son plataformas en las que vamos a hacer
un cuestionario, vamos a hacer unas preguntas, vamos a recoger unos datos. Pues hay maneras de hacerlo, ¿no? Hay maneras de hacerlo y sería una pena perdernos todo ese potencial que tiene, toda esa información que nos da, toda esa mejora que nos brinda a la hora de adaptar mejor nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si por miedo o por no saber cómo hacerlo nos lo estamos perdiendo, pues realmente sería una lástima, ¿no? Es verdad que hay que estar vigilantes y hay que ser cautos y hay que enseñar a nuestros alumnos a proteger su privacidad en la red, pero desde luego no podemos ponernos trabas a la hora de intentar buscar la manera que la hay, ¿no? De hacer esto con seguridad, de utilizar y exprimir estas plataformas y todo el potencial que supone para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en la privacidad es lógicamente uno de los aspectos que más debate genera. Evidentemente, la recolección de datos, su análisis y almacenaje es responsabilidad nuestra. Incluso también es responsabilidad nuestra responder de forma rápida y efectiva si aparece alguna incidencia en el tema de la privacidad de los datos de los alumnos. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos y formarnos para saber manejar todos estos datos, saber recolectar aquellos datos simplemente que sean necesarios, no recolectar datos por sí. Y yo creo que hoy día el tema más candente en este aspecto es que realmente los datos no se almacenan en servidores propios o institucionales, sino en servidores ajenos. Y para mí, hoy por hoy, esta es la piedra angular de este debate. Es el momento de la tercera y última pregunta. ¿Qué herramientas usáis para desarrollar las analíticas del aprendizaje en el aula? Las herramientas que utilizo yo en el aula son distintas, en realidad son varias, desde formularios hasta herramientas interactivas que nos permitan pues gamificar un poquito la situación y que no todo sea pues evaluar de una forma pues clásica. Y luego por detrás, para extraer datos, extraer resultados y tratar estos datos de forma analítica, pues utilizo distintas herramientas, desde el Excel, desde scripts desarrollados con lenguajes de programación específicos de análisis. Utilizo un sinfín de cosas dentro y fuera del aula para ejecutar procesos de analítica del aprendizaje dentro de clase y fuera de clase. Pero, y últimamente estoy muy crítico en ese sentido, no tenemos que tratar las analíticas del aprendizaje como si fueran analíticas del rendimiento. No se trata de eso. No tenemos que intentar comprender cómo están rindiendo los alumnos, intentar pues, que ellos saquen mejores notas, sino que lo que tenemos que intentar es realizar una analítica de la retroalimentación, una feedback analytics. Con los datos que tengamos, tenemos que dar feedback de calidad y a tiempo adecuado, de forma que cerremos ese loop, ¿no? Cuando nosotros interactuamos con alumnos, les damos retroalimentación y el alumno pues, puede reaccionar y luego pues, volvemos a dar retroalimentación y el alumno vuelve a reflexionar y a accionar o a reaccionar a lo que le estamos contando, ¿no? Eso cierra un ciclo. Nosotros les decimos cosas, los alumnos reaccionan y volvemos a hacerle cosas y volvemos y es un ciclo que se va repitiendo. Si nosotros no conseguimos cerrar ese ciclo con los datos que conseguimos con Learning Analytics, pues lo más probable es que estemos consiguiendo una analítica del rendimiento, un Performance Analytics. Y eso es lo que no queremos. Utilicemos cualquier herramienta de aula. No hace falta que todos utilicemos las mismas porque son las mejores. No hay herramientas mejores. Cada profesor pues, tiene sus herramientas que le permiten dar ese feedback de calidad y a tiempo adecuado para que el alumno reaccione ante los estímulos que le estamos dando, sin esperar a la evaluación final para actuar, sino que vayamos tomando datos a lo largo del progreso del alumno, vayamos viendo cómo va evolucionando, cómo va progresando, y a partir de aquí pues, le vamos dando feedback. Utilicemos los datos que sacamos con la analítica del aprendizaje para complementar el resto de datos que tenemos y para formarnos una idea de lo que le tenemos que decir al alumno para que pueda mejorar en su proceso de aprendizaje. Al final nos tenemos que dedicar a eso, es decir, a guiar, a apoyar, a actualizar, a ayudar al alumno a, evidentemente, superar el curso, pero también a que comprenda lo que está viviendo en esos momentos, ¿no? Así que feedback analytics es lo que tenemos que ejecutar
con la recolección de datos y con el análisis de estos datos con las herramientas que nosotros creamos con videntes, desde un Excel, desde una hoja de cálculo, desde un formulario clásico o desde cualquier herramienta interactiva que nos permita utilizar dispositivos en el aula y hacer pues las sesiones un poco más dinámicas. Da igual, vayamos sobre todo hacia un feedback analytics e intentemos cerrar ese loop del feedback para que el alumno pues reaccione a nuestros estímulos. Y sobre estas herramientas que estoy hablando, pues como he comentado, para mí mis herramientas favoritas son las herramientas de G Suite, donde utilizamos Google Classroom, los formularios de Google para analizar las preguntas y respuestas que voy poniendo con los vídeos del modelo Flip Classroom que utilizo con mi alumnado. Y luego pues otro tipo de herramientas que utilizo además son Kahoot para hacer los juegos, pero donde ahí ellos, por ejemplo, no ponen nombres y lo que ponen es un nick y luego descargo la hoja de Excel, analizo dónde han acertado, dónde han fallado y dónde cada uno de ellos podemos sacarle más partido y podemos ir trabajando dentro del aula para reforzar sobre todo esa parte en la que pueda haber fallo, en la que pueda haber error y de ahí conseguir ese aprendizaje que es lo que queremos todos con nuestro alumnado. Respecto a las herramientas, bueno, principalmente utilizo una que es el cuaderno IDOCEO. Me permite hacer cálculos de lo que quiero. En el caso de la ganancia de aprendizaje, pues me permite hacer los cálculos que necesito aplicando unas fórmulas de una manera muy sencilla. Y bueno, creo que es una herramienta fantástica para poder ir recogiendo esos datos y poder hacer análisis, porque también permite hacer algunas estadísticas que luego puedes compartir con los alumnos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta para mí muy útil. Facilita muchísimo el trabajo, ahorra muchísimo tiempo y luego, como digo, pues permite hacer estos cálculos de análisis de datos y resultados a los alumnos que son muy buenos para, al compartirlos con ellos, puedan ir conduciendo realmente su progreso en el aprendizaje, ¿no? ¿Qué herramientas utilizo a la hora de hacer analítica de datos? Bueno, pues cualquier herramienta de aprendizaje que nos proporcione datos, del tipo que sea, es susceptible de ser utilizada para hacer una analítica de datos. Casi todas las aplicaciones permiten descargar los resultados, al menos en una hoja de cálculo en formato CSV, de la que, bueno, obtendremos un listado de filas, columnas con datos y tendremos que trabajar con ellas para hacerlas visuales, para hacerlas relevantes y poder extraer la información que necesitamos. Pero hay herramientas que ya ofrecen esta visualidad, ¿no?, de los datos, de manera que enseguida estamos obteniendo la información que buscamos. Esta pantalla que vemos es de Khan Academy, que es una plataforma para el aprendizaje de un montón de materias. Yo lo utilizo para matemáticas, pero hay para muchas otras más cosas, ¿no? Es una plataforma de autoaprendizaje o de aprendizaje guiado por el profesor con tareas asignadas a los alumnos que bueno, entre la multitud de opciones que tiene, tiene una visualización de los resultados de lo más brutal que he visto en las distintas plataformas que he manejado, ¿no? Vemos una presentación de los resultados en la que podemos filtrar por alumno, por grupo, por materia, por cada uno de los ítems dentro del tema que estamos trabajando, vamos a poder ver cada uno de los estándares o de cada uno de los pequeños apartados de contenidos. Vamos a ver qué alumnos están teniendo dificultades, cuáles han superado la materia, cuántos y específicamente en qué está fallando cada alumno, ¿no? Vamos a ver también cuánto tiempo le han dedicado, durante cuántas veces han intentado superar un contenido, ¿no? Nos aporta una información realmente escandalosa en cuanto a cantidad de datos, ¿no? A veces es abrumador cuántos datos y tenemos que centrarnos en qué nos interesa, ¿no? Esto es algo que tenemos que hacer siempre en analítica de datos, que es el saber, bueno, ¿qué datos necesito? Porque datos tengo muchos, pero de todos esos muchos datos que tengo, ¿necesito todos o solamente necesito estos, ¿no? Entonces, voy a centrarme en qué datos necesito. Yo estoy trabajando, en este ejemplo, los números negativos y lo que quiero saber es cuál es el grado
de alcance de los objetivos de mis alumnos, ¿no? Si han logrado entender los ejercicios que se han planteado, no los han entendido, han sabido resolverlos o no. Y aquí visualmente ya estoy viendo en cada uno de esos ítems qué elementos son aquellos en los que han encontrado más dificultad. Luego, pinchando en cada uno de ellos, podría ver cuáles son los alumnos que se encuentran en esa zona roja que han tenido más dificultades, en esa zona azul que han superado de manera favorable los objetivos propuestos y los que más destacan porque los han superado más ampliamente, ¿no? En la zona más oscura. Todo esto lo tengo de un vistazo, de manera que cuando yo he trabajado durante una sesión este contenido, en la siguiente sesión ya sé qué contenidos son los que tengo que reforzar, qué elementos son aquellos en los que tengo que poner más énfasis, qué alumnos son aquellos que se han encontrado esas dificultades y pues que otras cosas ya podemos pasar adelante porque se han estado trabajando bien, ¿no? De esta manera, pues bueno, te puedes plantear las clases teniendo una información previa de por dónde están tus alumnos, ¿no? Y yo sé que no puedo seguir avanzando porque esto que he explicado no se ha entendido bien. Tengo que pues volver a explicarlo o dejar un tiempo para que se asiente bien, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy dando por hecho que todo el mundo lo ha entendido, porque yo he preguntado y todo el mundo dice que sí, que lo ha entendido todo, pero yo estoy viendo que a la hora de enfrentarse a un ejercicio, pues no lo están sabiendo hacer, ¿no? Este es otro detalle, ¿no? De la información que nos está mostrando esta plataforma, en la que, bueno, pues vemos cómo esto es de un alumno en concreto, que me está diciendo cuánto tiempo ha dedicado, aquí en la columna de la derecha, cuánto tiempo ha dedicado a cada uno de esos ejercicios, cuántas preguntas ha contestado, ¿vale? Y además si las ha contestado bien o mal, ¿no? Porque me está diciendo en qué nivel se encuentra ese alumno. Entonces podemos ver que para algunos contenidos con muy poco tiempo y muy poca práctica han dominado ese objetivo porque lo han entendido bien, mientras que hay otros ítems en los que estando mucho más tiempo, haciendo un mayor número de práctica, no han sido capaces de alcanzar el mismo nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, también nos está dando mucha información de en qué está fallando este alumno en concreto y dónde tiene que practicar, ¿no? Y el alumno, a su vez, está viendo en qué nivel se encuentra en cada uno de los diferentes contenidos a dominar, ¿no? Con lo cual, él ya sabe también dónde tiene que practicar más. Es una información que, bueno, que no solo es para el docente, sino que la tiene el propio alumno, ¿no? En qué nivel se encuentra. Además, pues bueno, podemos encontrar muchísima más información que en este caso, pues a mí tampoco me resulta especialmente relevante, pero bueno, pues a lo mejor a un alumno en concreto le puede servir para medirse, ¿no? Decir, pues cuántos puntos ha ido consiguiendo, cuántas medallas que te van dando por los logros conseguidos. Bueno, pues si puede servir para motivar a un alumno, pues fantástico, ¿no? A mí en principio no me interesa saber cuántas medallas llevan porque no es algo competitivo lo que estamos planteando, pero bueno, si a ellos les sirve de motivación para seguir practicando, pues es una cosa fantástica, ¿no? Puedo ver también cada día, ¿no? Porque esto es una gráfica que me va mostrando cada día cuántos minutos ha trabajado, cuántos minutos de vídeo, ¿no? Porque hay vídeos explicativos de las materias en las que se están atascando. Puedo ver cuántos minutos de vídeo ha visto cada uno y además sobre qué elementos ha estado trabajando, ¿no? O sea que aporta muchísima, muchísima información. No es la única herramienta que aporta esta información, hay muchas otras más. Está Edpuzzle, está Quizizz, está Socrative, donde, pues bueno, también a través de preguntas, respuestas, tipo formulario, tipo test, está más gamificado como Kahoot, que parece que tiene un componente pues más lúdico porque juegan todos a la vez y el caso es que en cada momento, en cada situación, puede ser apropiado utilizar una herramienta u otra, depende del contexto, depende también del nivel del grupo, el momento en el que estás, si quieres medir conocimientos previos o si quieres medir conocimientos finales, ¿no? Utilizarlo como modo de evaluación final o simplemente como evaluación diagnóstica, ¿no? Pero cada herramienta puede tener su momento y su lugar, pero desde luego todas aportan esta información, ¿no? Desde aciertos y fallos, que es lo más básico, ¿no? Que te permite sacar una nota numérica,
Pero ya no solo eso, ¿no? Sino cuánto has practicado, cuántas habilidades te has atascado, cuántos intentos has realizado, ¿no? Y en qué nivel te encuentras, ¿no? Ahí, bueno, aparecen los nombres difuminados de los alumnos por cuestiones evidentes de preservar su privacidad, ¿no? Pero, bueno, se intuye, ¿no? Que debajo de cada categoría se encuentran los nombres de personas que se encuentran con esas dificultades o que han alcanzado un nivel, ¿no? Quién ha empezado a trabajar, una habilidad, quién ya la ha superado hace tiempo, ¿no? Los minutos que llevan, en fin, un montón de información que nos puede resultar útil a la hora de trabajar y que en casi todas las herramientas que hay disponibles de aprendizaje interactivo hoy en día, vamos a encontrar toda esta información. Bien, yo utilizo varias herramientas, entre las que hay que destacar también la observación en clase y evidentemente los exámenes, que también son una fuente de adquisición de datos, no nos podemos olvidar de esto. Pero aparte de esto, la primera herramienta que yo recomiendo es Moodle. Yo soy un enamorado de Moodle, me parece una herramienta fantástica, los datos que arroja son increíbles, son muy fiables y el abanico de posibilidades que da es inmenso. Yo solo voy a citar dos aspectos de Moodle que me encantan y es que, por un lado, permite hacer un banco de preguntas y, por otro lado, permite generar cuestionarios aleatorios. Es decir, que yo, por ejemplo, sobre un tema dado, por ejemplo, derivabilidad o optimización de trigonometría, puedo hacer un banco de 50 preguntas y de ahí pedirle a Moodle que genere cuestionarios con 15 preguntas. Claro, la variedad de cuestionarios que genera es tal, la probabilidad de que coincidan dos cuestionarios es tan baja que los chicos se ven obligados a hacer los cuestionarios y no a copiárselos. Siempre existe esa posibilidad, lógicamente. Pero en este sentido, Moodle es muy, muy, muy potente. Yo creo que es de los aspectos que más valoro de esta plataforma. De hecho, en mi canal de YouTube hay dos vídeos referidos a estos temas, cómo hacer bancos de preguntas y cómo generar cuestionarios aleatorios partiendo de estos bancos de preguntas. La segunda herramienta que a mí me gusta mucho en el aula, porque me permite hacer un seguimiento en tiempo real, es Socrative. Lo utilizo cuando hago gamificaciones en clase. Y bien, yo siempre digo lo mismo, que todos empezamos por Kahoot y acabamos en Socrative. Me parece una herramienta fiable, versátil, que ofrece un montón de posibilidades en clase a la hora de trabajar. Me parece ideal para trabajar de forma cooperativa también. Y bueno, yo desde la pantalla de mi ordenador puedo hacer un seguimiento de cómo están trabajando los alumnos, de las preguntas que van respondiendo bien y aquellas que han respondido mal. Me puedo acercar a la mesa. También, por ejemplo, puedo ver que si algún equipo lleva ya 5 o 10 minutos sin responder ninguna pregunta, acercarme a la mesa y preguntarle qué está pasando o cerciorarme de que están trabajando. Por ejemplo, con Socrative hice la gamificación de Halloween y con Socrative también hice la gamificación de replicantes. Y la tercera herramienta que yo utilizo dentro de las analíticas de aprendizaje es Edpuzzle. Y bueno, aquí tengo que matizar que es una herramienta muy potente, pero es una herramienta no tan fiable como podemos pensar. Es potente porque permite insertar preguntas dentro de los vídeos y es potente porque es una aplicación que solo se desarrolla en primer plano. No es fiable porque los chicos, los alumnos pueden poner el vídeo a rodar y pasarse las preguntas por WhatsApp. Entonces, en este sentido, dentro de la potencia que tiene esta aplicación, que yo recomiendo de todas formas, siempre hay que cerciorarse de que los alumnos han visto el vídeo, pues, por ejemplo, con pequeñas preguntitas al día siguiente. Si es un proyecto y es un vídeo que han tenido que ver en casa, al día siguiente acercarme a las mesas y preguntarle que desarrollen algo que han visto en el vídeo, por ejemplo, con GeoGebra o algo del proyecto que tienen que saber. Entonces, en este sentido, dentro, como he dicho, de la fuerza que tiene esta aplicación, hay que andarse con cuidado, puesto que no me parece tan fiable como Socrative y mucho menos como Moodle. A mí me da pena que Moodle esté tan denostado. Yo sé que en principio es una herramienta que es poco atractiva para los profesores, pero yo creo ciertamente que hay que darle una oportunidad. Es una herramienta que al principio es poco amigable, no es atractiva. Hay otras hoy día que son bastante, en principio, bastante más intuitivas, pero de verdad que cuando le coges el truquillo, te enamoras de Moodle porque, como he dicho antes, las posibilidades que tienes con esta plataforma son increíbles. Llegamos al final de este evento del MOOC Learning Analytics en Educación.
Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros 5 invitados por su generosidad, paciencia y amabilidad y esperamos que os resulte interesante a quienes estéis realizando el curso o a quienes queráis acercaros al concepto de Learning Analytics y su aplicación en el aula. Muchas gracias y hasta la próxima.